So this year we have never done any videos, but we're gonna start doing Vlogmas. ¿Verdad? Yes. Hello. So we're gonna go to Costco today and buy a couple of things that I need. So there was this lady that lives kind of close to where I live. Y hizo, ¿cómo es esto? Oh, wait. You guys, hizo unos ornaments tan bonitos. Bueno, uno no lo escribió bien, pero me lo va a arreglar. But I would have kept it, pero como es regalo, pues me lo tiene que arreglar. Pero mira, this is for one of our friends que nos hizo un favor en la casa. Dice, debería decir chingón, pero... Dice chingón. Pero dice chingón. Chingón. Y luego me hizo este otro. I'm going to keep these other three. This one dice blessed. Este dice 2019. I know it looks kind of weird porque se mira al revés. Y luego este dice... Oh my God. Hi. Oh my God. Hey guys. If you don't subscribe... Luego este dice farmhouse. Uy. Y no me acuerdo cómo se llama, pero la voy a buscar para que sepan dónde poder agarrarlo. Porque she does a really good job. Y luego compré otro sign. Está largo, es que como 5 feet. ¿Es de 5 feet? Yeah, five or six. Ajá, 5 or 6. Está largo. Está bien bonito. It's all red. This other guy did it right there in Hemet. Lo hizo y los voy a enseñar. Está bien bonito. Por si viven por aquí, por Temecula y Murrieta y Hemet, ¿verdad? Yes. Que lo agarren. We have to support businesses, small businesses. Bueno. Ya llegamos a la Costco. A ver ahorita, a ver qué hacemos, a ver qué buscamos, porque estamos aquí, where the TVs are. And I want all the TVs. Yo quiero a mi niña contenta. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué quieres? You want to go look at the... Come here. You want to go look at the... You want to go look at the samples? Entonces, ¿qué quieres? Nothing. ¿Eh? Nothing. ¿Por qué estás enojada? Yeah, it's just one kind and it's never good. ¿Así quieres que te vea la gente de enojada? Mm. ¿Eh? Yeah. So fuimos a la Costco, pero pues ahí no pude, ya ven. Porque no, a mí no me gusta que me digan nada. O sea, mejor. No me gusta que me digan nada. Nada. Pero compré estas. Y ahora mis uñas. Stop? Oh my God, mis uñas. Como les estaba diciendo. Pero me interrumpieron. Compré estas vitaminas. A ver si me sirven. You know, to enhance this beauty que tengo aquí. Y compramos... ¿Dónde está la botella? Salud. Thank you. Y ahorita vamos a ir a comer. Porque... We're always in the habit of eating at home. Pero pues ahorita hace el hambre. Y sabe más rico cuando te lo invitan. I can't with you. Put on your seatbelt, please, because people are driving crazy right now. Algo iba a preguntar. Algo iba a preguntar a todos mis 3 seguidores que tengo. Algo iba a preguntar y no me acuerdo qué era. Ah, sí, era del whisky. Oh, yeah. Y del tequila. Ajá. ¿Ustedes creen que el tequila y el whisky cura el malestar? O sea, como la gripa, dolor de estómago. What do you guys think? Porque esto según que el tequila que dicen para los desempanses. Ajá, que el tequila... Que el tequila es para el desempanse. Ajá. El whisky es por si tienes frío. Ajá. Y como un resfriado. Como un resfriado, te puedes chingar un whisky on the rocks y sientes tu cuerpo bien, bien calientito. But we don't like it on the rocks, so we use 7-Up.
Pobres riñones. No, 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 no riñones. El hígado. Poor liver. No, because you're not eating, drinking in a sea. You're mixing it in with a little bit of soda. ¿Y dónde vamos a ir a comer siempre? Oh, la niña quiso buffalo wings. Mira mis uñas. Tengo que ir a hacerme mis uñas. Do you think they take Apple Pay at a nail salon? Pretty sure they can. Me tuve que quitar el gel porque... Ay, te cobran $5 por quitártelas. I don't think so. Esos $5 mejor prefiero gastarlos en... ¿$5 por quitarte las por uñas? Quitarte el, por quitarme las uñas, no. Por quitarme el gel. Oye, ¿por qué no los pones así en... lo que hacen ellas, lo mismo que ellas hacen lo vas a hacer. Because I don't know what they use. I think they use pure acetone, pero no sé, ellas usan, no sé, brujería para quitarte. I love CBD oils. Oh, you know what? I need more CBD oils. So ahorita les vuelvo a enseñar dónde. ¿Dónde vamos a ir a refinar? Ajá, ¿dónde vamos a ir a refinar? So, vinimos al Buffalo Wild Wings. Y a mí no me gusta. It's too loud. It's too fucking loud. Ah, pero quita la michelada y se me va a acabar. You can't even have a conversation. Porque nadie te oye. Pero me gusta. Me gusta la cerveza. Estamos viendo el juego y estoy viendo que los Raiders están empatados. They're tied. They're playing against who? The Raiders against Titans. Yes, Tennessee. 21-21. Pero pues uno tiene fe, ¿no?, de que vayan a ganar. The Gators. He's talking shit. So, a ver ahorita. Ya cuando salgamos de aquí, les enseño mi outfit of the day. Hey. Mi outfit of the day. Para que aprendan de que uno cuando sale tiene que vestirse bien. Esto es lo que estamos comiendo. La Valerie agarró. ¿Qué te dio, mamá? Let me see. It looks good. ¿Y tú qué agarraste? Are they spicy? Mango habanero. Les estaba diciendo allá adentro. Tienen que arreglarse, chicas, cuando salen, porque uno se tiene que ver bien, tadita, peinadita. Pónganse un suéter, así. Como tú. Como yo, y unos pantalones todos pintados. Aprendan. La Valerie se va a ir a cambiar. And then we're gonna decorate for Christmas, pero nomás aquí adentro, porque it's raining outside, nos vamos a quedar pegadas. Y esta no tiene aseguranza de vida, o so me tengo que esperar tantito. Wait, you guys can... So, lo que vamos a hacer primero es poner... So, I want a total of 5 Christmas trees here in my house. So, one is gonna go here. So, I have to move everything around. The other one is gonna go... right here. The other one, the third one, it's gonna go somewhere right here or by the sliding door. I'm not sure yet. And then that's three. The fourth one is gonna go in my master bedroom, and then Valerie ya tiene uno en su cuarto. It's a little tiny one. I don't know, it's very tiny, very tiny. And this is the one I was telling you guys about earlier, que quería enseñarles. The most prettiest thing in the world. Behold, Merry Christmas. It's pretty. This gentleman from Hemet. And I was actually gonna buy two, pero
pues dije, no, mejor, no más uno por ahorita. You cannot see this thing. What is it? It's called a surprise. You're waiting over there. Oh. Tu Christmas gift que ya viste. So ahorita voy a ponerme a sacar todo y luego ya más o menos les enseño qué es lo que hice. Okay, so pusimos este arbolito que es el que va en el hallway. Larry, pásamelo por allá, mamá. But you guys, está tan en mi pelo. Está tan bonito that I think, no, I don't think, we are, right? Vamos a ir a agarrar el otro. We're gonna go buy the other one de una vez. But look it. Next year we have a train. I will. Next year, you guys. This is the one. Hold on, mamá. This is the one that we have in the hallway. A ver, mi amor, hasta un lado porque como que no quiero que se mire. A ver, mi amor. Look it. That is beautiful. So we're just. I think we're gonna go by the other one. It's a nine. The 9 foot, ¿verdad? Yeah. It's the 9 foot. Está igualito a este, pero tiene unos cones. No, that one doesn't have the cone. It only had the cherries. It has cones. It only had the cherries. No, that's the one that they ran out. The one that they had from Home Depot? The one that they had run out and Walmart had the cones and the cherries. Right, and the one from Home Depot. It just has the cones. So we're going to get the one that has the cones only porque el otro pues ya se vendió. Oh my God, está tan bonito. And I don't even think I'm going to put the other one on because it's, o sea, no se va a ver tan bonito, así. ¿Cuál? Sorry. ¿El feíto? El feíto. So I went to Home Depot. Fui a la Home Depot. And they did not have the tree. It sold out. Oh my God. It was a 9 foot Alexander pre-lit something. Se vendió. Someone even bought the display. Voy a llorar. Voy a llorar. Y me están dando carrilla que porque me esperé. Y que la estaba pensando demasiado. Miren mi arbolito. This is one out of 5 trees. Look at how beautiful. Let's see, ¿cómo quedo con eso a un lado? A ver. Pero imagínate esto con el otro que vamos a ir a comprar. Ahí lo puedes dejar por ahorita, pero... Oh, no, this one has to go in the main one. Has to go to the main one. For right now, that should be pretty right there. Yes. It should stay right there for a little while. So stay tuned for Christmas tree number 2 and 3. And 3. Valerie is 4. Valerie is 4. And then you want one for 5. And then I want one for the master bedroom que va a ser el 5. Pero este es qué bonito. Y nomás le puse las esferas. And that's it. Porque it looks very pretty. It looks very pretty with just that. So, I'm just going to keep it like that. So, we will see you guys some other day. Bye.